Hola, ¿cómo están? Yo soy Eddie Small y me da un gusto saludarlos otra vez en la tercera temporada de Cuídate de la Cámara de Estilo DF. ¿Y a poco creen que yo voy a estar solo? Ni de broma. En estos días me di a la tarea de buscar a dos compañeros que van a hacerme el favor de estar conmigo en esta temporada. ¿Y quién mejor que una exmodelo, empresaria, representante de actrices y actores y una mujer que para mí es una reina? Por favor, demos la bienvenida a Glenda Reina. Hola, mi amor. Qué gusto tener. Un placer estar aquí. Y pues qué mejor que también mi compañero que vamos a ver en este momento. Él es alguien neto. Es del norte, es culichi. Todo mundo lo conoce, en el medio artístico lo quieren. ¿Y qué voy a decir en el medio de la moda? Uno de los mejores coordinadores de moda de México. Démosle un aplauso a Aldo Rendón. Hello, hello. Y para continuar con las sorpresas, porque aquí no se acaba, pues tenemos a la gran estrella de la noche. Y él es el diamante negro, Roberto Palazuelos. Roberto, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, guapo. Hola, gracias. Y para dar comienzo con el programa, vamos a los saludos del Red Carpet. A ver quién nos saludó o quién nos lamentó. Soy Janine Haas y nos encontramos en la alfombra roja de las Diosas de Plata. Y bueno, vamos a ver qué nos dicen los famosos. Te mando un gran saludo, hermano, espero que me apruebes, ¿eh? Lo hice pensando en ti, por favor. Un saludo, por favor, ilumínanos y enséñanos a todos. Saludos, Eddie, muchísimas gracias. Eddie, pues te mando muchos besos. Ya sé que a veces me criticas, que a veces no, pues ojalá que te guste mi outfit de hoy. Y bueno, te mando muchos besos. Muchos saludos, Eddie. Besos, mi amor. Bueno, pues luego fueron saludos, no fueron mentadas. Y ahora, para seguir con lo más candente del programa, vamos a la crítica de las alfombras, roja, azul o verde. ¿Y quién mejor que Aarón Díaz, que está aquí en los Premios Tu Mundo, que fueron en Miami? Y pues bueno, a mí me parece que dentro de lo que cabe, está bien su pantalón, está bien su blazer. A mí no me late lo que trae. Me hubiera gustado que se hubiera puesto mejor una camisa. Pero bueno, se los dejo a ustedes. A mí me gustaría que estuviera sin camisa. Es un look muy Miami, ¿no? Yo creo que sí pasa por la ciudad, ¿no? Si te lo hubieras puesto, por ejemplo, en el DF, sí, ya no. Claro. Pero para está más Miami bronceado está, que tú, nada más. No, pero se ve guapo, se ve como cool, joven. Sí, él siempre es igual. Él se ve guapo con camisa y sin camisa. En este caso, yo sí le hubiera puesto la camisa, pero creo que es un 8. Y naked se deberá ver mucho mejor. Linda. Pregúntale a su esposa. Ay, no, mejor lo investigamos. ¿Saben qué? Yo no puedo continuar con el programa. Así no podemos continuar. A mí me falta algo. Es un aditamento, es un grupo de aditamentos que son importantísimos para seguir con esto. Un drink. Y realmente, no, no es un drink ni nada, pero ahorita lo van a ver. Y qué mejor que estas guapas modelos nos traigan el repelente de los wannabes, el repelente de los mi rey, oh my God. El beach repellent, muy socorrido por varios artistas, y el repelente de los losers. Muy bien. Pueden sentirse cómodos en usarlos, son para ustedes. Y para continuar con la crítica, Adamari López. Aquí a mí sí no me gusta. La verdad, no me late para nada. Se me hace que, digo, si a final de cuentas a lo mejor subiste un poco de peso, que nos pasa a todos, pues agarras y te de alguna manera... Le pones un spandex. Claro, por supuesto. Pero no te acentúas la figura y te la haces mucho más grande. Para mí quedo aquí con un poco de cuerpo de boiler, lo tengo que aceptar. Y pues bueno, se los dejo a ustedes. Es que sabes que cuando tienen la pierna así tan jamonuda, como que el zapatito de pulsera no ayuda. No aplica. No aplica. No, y se ponen un zapato nude, se les va a ver la pierna más larguita. No sé, ¿tú qué opinas? Me hubiera quedado mejor un vestido un poco más largo, ¿no? Claro, exacto, por supuesto. Exacto. Un little black dress, si hubiera play safe, y le hubiera quedado muy bien. Claro. Porque, o sea, sí está cool el pelo soltito, así, pero también que le echen ganas. Pero ella es divina persona, ¿eh? Adamari. Sí, increíble. Para que no venimos a calificar el alma. No sé, yo sé. El alma nos olvidamos de ella. Creo que en esta ocasión, pues, realmente no le atinó. Un 6, un 6. Realmente... También creo que hay que cuidarse la rodilla olmeca. Todos sabemos qué es eso. Sí, y sí, pues, sí. Adamari, lo que te recomendamos es que sigas igual de hermosa por dentro y también te veas igual de hermosa por fuera. En este caso, sí es un sí. Seguimos con Aislinn Derbez. Un maxi vestido, no deja ver el calzado, color que le va bastante bien.
me gusta. A mí me hubiera gustado a lo mejor un poco diferente el arreglo del cabello, pero de ahí en fuera me gusta muchísimo. Yo la he vestido varias veces y la verdad es una chava como que entiende su cuerpo, sabe que está guapísima, se ve divina ahí. El collar y la pulsera están ahí como de ¿cómo? Que los compró ahí. Como que su highlight es el vestido, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo porque en las alfombras rojas el cabello recogido hoy en día está súper padrísimo, claro. Me parece perfecto. Pero hay también ciertos tipos, hay que saber llevar. Como dice mi tía esa de Sonora, hay de recogidos a recogidos. Uy, sí, y hay unos recogidos maravillosos. Aparte el verde nada más le queda a las flacas de las de cuerpazo. Pero pongámosle un 8.5 porque la verdad lo hizo bastante bien. Y es hermosísima. La tercera temporada de esta cámara se ha renovado y viene una sección que se llama Antes y Después de la Quincena. Veamos a las celebridades cómo se ven antes y después. En este caso presentaremos a Ninel Conde antes de la quincena. Oops. Y ahora veamos la mejora de Ninel Conde después de la quincena. Qué diferencia, ¿no? Bueno, es tremendo. Es que no le ves las chichis como de bolitas, piernitas antes de la quincena. Y ahorita se ve así como que. Bueno, es el bombón asesino, pues hasta ahora ya es el bombón asesino. Ahí a lo mejor nada más era un mini malvavisco. ¿Tú qué opinas? Pues sí. Me gusta antes de la quincena, es que me gustan más sencillos. Estoy de acuerdo contigo. A mí me gusta el bombón asesino. La de esa persona ahí. A mí se me cae la baba. Yo creo que le quitó la quincena a alguien más. O sea, porque ahí se echó hasta el molcajete. Creo que le bajó la quincena a su galán y a los que vienen. O sea, me quiero imaginar. Pues yo le mando un beso a Ninel porque realmente la queremos y a mí se me hace una mujer guapa. Y otra es su doctor. Y nos iremos a un corte y regresamos aquí a Cuídate de la Cámara. ¿Y qué tal? Ya estamos de regreso y sigamos con Ana Faris, que estuvo en los Emmys. A mí me parece que viene recién salida de Los Simpsons. No me gusta para nada, no me late, ni siquiera no es por el color del vestido. Es como que qué miedo. No, es como un condón sabor banana. Que está amarilla. Pero creo que o sea, ¿me estás diciendo que es un condón con infección? Pues, no, creo que se le rompió el condón. Porque, mira. Oye, no me gusta para nada ese color. Una apertura. No, ya, píquele. Peligroso. Aparte, con su color de pelo no le van nada. Sí, no, bien. Ahora sí que. Perdón, pero Ana Faris, yo no sé quién te recomendó. Y pues te recomiendo que le llames aquí al señor Aldo Rendón. A lo mejor te da unos mejores consejos. ¡Cero! Pásame de loser. Ay, oigan, yo quiero usar el de mi rey. Es el mi rey que todos quieren ser, ¿a poco no? Yo a veces se lo aplaudo. Pues a mí me quedó el de Guanabí, qué miedo, ay, ya no, ni modo. No. Este es mi cetro de bien adelante. ¿Y ahora con quién vamos? Y pues ahora vamos con Ariadne Díaz, que estuvo en Las Diosas de Plata y que me sorprende y que quiero darle un gran aplauso porque normalmente la veo vestida distinto, mucho menos producida y a mí me late y me late su cabello. Y me gusta. Ay, pero acérquenle bien a Eddie la cara para que le vea el peinado. O sea, parece que trae una canasta de tamales. Me encanta el detalle de la pulserita. Está súper nice. A mí me gusta. Créemelo, Aldito, que trae. Está bien, le doy un 7. Es que el pelo está muy feo. El feo está muy. Pero el vestido se ve guapo. El feo está muy pelo. Está horrible. No, es que ya no tiene edad para estar vestida como está vestida. Es encantadora. Yo amo el vestido. El vestido está bien, pero podría llevarlo yo, que soy muy mayor. Ella no. Ella es muy joven. Como hombrito y todo. Pues sí, pero es que no se ve mayor todo el look. O sea, es el look, porque el vestido es rescatable. La pulsera es rescatable. Le queda muy bien el rojo. Su sonrisa me fascina. El pelo, me gusta un mundo. El pelo es mucho. Y el rojo con el plateado ya es muy pasado. Ya, o sea, se acabó. Un 8, un 7. Pero ya le diste 7, mano. No, ya no, 8. Yo también doy 8. 8. 8. 8. Se ve que tiene palancas. Okay. Esa amiga de Eddie seguro. Es el jefe. Sí, 7. Está bien, está bien. Entonces vamos a dar un 8.
Muy bien. Hijo. Porque si sacamos el promedio, sube a 8. Ustedes dijeron 7, 8. Y haciendo como cuentas así. Yo como así, no sé sumar. Yo como siempre resto mi vida. Y pues ahora nos vamos con la gran Kelly Osbourne, que la estuvo en los Kelly Emmys. Pues bueno, a mí aquí sí se funde con el red carpet tremendamente, hasta pareciera que está hecho del mismo material. ¿Y ese pelo? Y el pelo está inmundo. A mí me parece que parece está como mal. Parece como Something About Mary, pero de Barbie. Mira, creo que Kelly ya tiene que divorciarse de ese color pelo. De pelo, por favor. Yo tenía una abuelita que era mi tía Amelia en Sonora, que se pintaba de ese color. Por eso yo lo detesto. En ella se veía hermoso, pero ella no, se ve espantosa. A mí tampoco. La verdad que no creo que representa fashion. Y no se hubiera puesto el vestido de Ariadne. Ándale. Mínimo. O el molote de Ariadne. ¿No? Y luego también eso de que ya me pongo el clutch ahí rojo con negro. Y la, o sea, como, ¿dónde está el twist? No lo entiendo. Está de flojera. Y yo en este caso sí le daría un 6, porque tampoco la voy a reprobar, pero es un 6. Cámbiate el pelo y cámbiate ese vestido. Ellos nos van a regresar la crítica. Sí. Va a ser buenísimo. Ah, vamos a salir. Espérenla, espérenla. Y los tatuajes a mí sí me dan repele vestidos. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué dices? Estamos en repele de tatuajes. Así, brinca muy feo. ¿Qué dices? Mi rey. Se van a echar el repele. Yo lo tengo, yo lo tengo. Está acá. Lo puse todo lo que quiera, por apretado. Y vamos a ver una cápsula que les apuesto que muchos de ustedes estuvieron en este evento y les ha haber encantado. Es el Mercedes-Benz Fashion Week powered by American Express. Sí, como no fue el de Mondragón, ¿no? Así es. Un beso a Beatriz Calles. Mi amigocha, Perris. Bueno, muy contento porque es el quinto año que participamos y la verdad que cada año siempre con nuevas sorpresas, con mayor infraestructura, con realmente ofrecer un lugar único para que disfruten nuestros clientes. Es realmente para nosotros ofrecerle a nuestros clientes unas experiencias únicas de ver moda mexicana que realmente tiene un futuro muy importante en el mundo. Esta es la 14ª edición ya. Creo que todo esto que ves es obra y gracia de la pasión que tenemos un gran equipo que formamos, Mercedes-Benz Fashion Week, powered by American Express. Y algo importante es que la moda no solamente son los diseñadores y las modelos, es toda la gente que está detrás, los periodistas, los conductores, los fotógrafos, toda la gente que trabaja en la producción, maquillistas, estilistas. Es una industria importante. ¿A poco no estuvo increíble el Mercedes-Benz? Me encantó. A mí me fascinó. Una felicitación a Beatriz Calles y a Mondra y a todos los diseñadores y toda la gente de la moda que hicieron parte de este evento. Y a las modelos. Y continuando con las sorpresas aquí en Cuídate la Cámara, temporada 3, tenemos una sección nueva que se llama ¿Quién es su dueño? Averigüen de esta mascota, ¿quién sería el dueño para ustedes? ¿Podría ser Laura León, Lucía Méndez o Adela Micha? Tiene los ojos idénticos a la novela de Lucía Méndez de cuando salía con los ojos así, Diana Salazar. Yo creo que es de Laura León. Mira tal parecido que tienen. Ve nomás. Y luego, mi amor, esos gatitos se vuelven zorras, y pues perros, realmente le atinaste todo. Porque es Laura León. ¿Viste? Como podemos ver en la fotografía, el parecido es idéntico. Igualitos. Igualitas, sí, más bien. Ay, un beso aquí a Laura León. Sí, realmente es guapísima. De que está idéntica a la gata, pero un beso. Pero bueno, pues es muy divertida esta sección y los invitamos a que nos sigan mandando sus denuncias de los parecidos de las mascotas a nuestras celebridades y gente. Nos van a mandar un zapo. El mío. Dios nos van a mandar a atorar. Y en este caso, me encanta que estén platicando y se estén divirtiendo y todo lo demás, pero ¿qué creen? Vamos a un corte y regresamos en un momento. Okay. Cuídense de la cámara. Y bueno, ahora nos vamos a hacer el ¿Y qué les parece si seguimos con el tercer bloque de criticados en la alfombra roja? Échanela. ¿Qué tal, Aileen Mujica? A ver, pues a mí realmente aquí sí no entiendo. Vuelvo al punto. A ver, Aileen, rodillo olmeca, vestido como de Barbie wannabe. Nah, yo digo que pícale. No, yo le picaría, pero sí le pongo un 6. Roberto, ¿tú alguna opinión? ¿Dónde está el de beach? No, lo tengo aquí. No me gustó el pelo, no me gustó el pelo tampoco. Como que le hace algo raro en el rostro, ¿no? Es guapísima. Es que ella es muy sexy, ella es muy cachonda. Ella, lo cubano, no se lo puede arrancar, es como si se quisiera quitar. No, pero yo creo que se pudo haber puesto algo distinto. Es una alfombra roja, son unos premios importantes y
creo que Roberto también trae un punto en el cual en el cabello también a lo mejor eso le hizo ver como una sonrisa así muy guasonesca. Pues entonces, es que ahí, esos pelos tan pegados. ¿No? Yo digo que entonces, estamos hablando pues, mucho de ella. Vamos a poner un 6. Y te mandamos un beso. Eso yo nunca no. Se fe. Y bueno, ahora vienen las reinas de las reinas para mí. Perdón, esto es algo como personal. Y es Heidi Klum. Ya sé que me van a asesinar. Sin embargo, el vestido para mí es espantoso. A mí sí me gusta. Espantoso. Me fascina. No le favorece nada. No la le cadera, favorece nada. Ya tiene un cuerpo, estoy de acuerdo contigo. No él le tiene un cuerpo nada. De muerte y se le ve como un saco de babas. No, mi amor, es que ella encuerada se ve la vuelta. Y también debemos de respetar que en México yo he visto muchas actrices muy bien vestidas, con un gusto tremendo, que no quiero ahorita mencionar porque seguramente a lo largo de los capítulos las iremos viendo. Así que hay mexicanas muy bien vestidas que hay que seguir y también hay gente internacional muy bien vestida y también hay los errores. Comento. Que aparte nos pasa a todos nosotros. ¿Cuántas veces no nos levantamos vistiéndonos como, horrible? Como Salmita, Thalía, así es, se visten divino. Entonces, pues bueno, en este caso es para mi punto de vista, respetando lo de los compañeros, es un 9.5. ¡Oh! ¿Cómo? No estoy de acuerdo. Te depositaron. Se vale, se vale. ¡Ay, no! Le mandaron algo a su account. Eso es paso. Eres un 9.5. Heidi, eres guapísima. Roberto, a mí siempre me gusta todo lo que haces. Te hemos visto en tantas facetas de actor, de empresario, de hotelero. Estás en todo y, bueno, hasta de abogado. Hasta abogado, claro, ya sí. Claro, no crees que se me va a escapar. Sí, y pues sí. Bueno, ahora en una nueva plataforma que traes de moda y me gustaría muchísimo que nos las compartas porque como tú sabes, este es un programa de fashion y creo que es el lugar perfecto para que nos platiques. Así es, mira, fíjate que he detectado un nicho en el mercado del fashion. Sin embargo, yo lo que quiero es promoción turística. Entonces estoy empezando, por ejemplo, con el Tulum Fashion. Después voy a ir con el Acapulco Fashion, Oaxaca Fashion. Tengo entendido que hay una departamental que te apoya. Así es. Seas. Obvio. Bueno, muchas gracias. No, pues la verdad es que sí, y me da mucho gusto porque Sears está muy metido en la moda hoy en día. La transformación se ha dado desde hace unos años. Que por cierto, déjame interrumpirte. La verdad es que felicidades porque la nueva campaña publicitaria de Sears es increíble. El comercial ese es una cosa. Es el casino español, me así parece, es, el ¿no? casino español. Es precioso. Oye, qué bien. Me encantó, la verdad. Es que Sears nunca había hecho eso. Pues sí, nunca lo había hecho. Ahora se puso ya en un nivel muy bonito. Y para mí es un honor también tener la Tulum Fashion y muchas gracias. Y pues bueno, ahora nos vamos también a presentar una cápsula de un diseñador italiano que se llama Paul Risk, que trae una propuesta increíble de moda y llega en exclusiva a Sears. Hola, soy Fernanda Aragonés, soy especialista en styling e imagen. Estoy hoy en Sears, donde les voy a enseñar mi propuesta para esta temporada de otoño-invierno de la marca Paul Risk. Para enseñar mi propuesta tenemos a Franco de Alto Modelaje. El primer look que hicimos con él es un look totalmente casual. Jugamos bastante con los tejidos ya que es una de las propuestas que más vemos en la marca. Tiene un pantalón totalmente algodón, súper casual abajo. Encima tenemos un suéter de cuello en B. Juega con la dualidad de color entre un café y un azul marino. Y en la parte encima, si lo quieres llevar del día a la noche, lo puedes hacer fácilmente con esta posibilidad de tener más protección de una baja temperatura que pueda existir. Aunque esta propuesta es un poco más formal, sigue siendo un look súper cómodo. Es un look que fácilmente puedes llevar a la oficina, a una junta, sin ser un traje y seguir teniendo este look sport si eres joven. De mis opciones favoritas para invierno es jugar con combinaciones prohibidas en moda. En este caso sería el azul marino con el negro. Creo que es una combinación que la gente usa poco por miedo y nos da la posibilidad de tener algo súper elegante. Te estiliza muy bien la figura y sobre todo esta marca tiene muchísimas opciones para que podamos jugar con eso. Soy Fernanda Aragonés. Esta fue mi propuesta con la marca Paul Risk desde Sears. Qué buenos. Me encantó, ¿eh? Qué bueno que se hagan cosas así para hombre, ¿no? Sí. Que también los diseñadores piensen en los hombres, ¿no? Y que tiene manes. Que ser algo cool, porque, como tú dices, hemos hecho muchas cosas para mujeres, pero también hoy en día los hombres se quieren vestir cool, padre, quieren pronto moda, la quieren con siluetas y con cortes muy, muy, muy divertidos. Y pues eso es Paul Risk, que es una propuesta muy, muy, muy padre que les va a encantar a todos ustedes y está en exclusiva en Sears. Yo les presento la sección la más temida por todos nosotros. Voy a empezar aquí a platicar
y se llama Odio el HD. ¿Quién odia el HD, caray? High Definition. Nos está acabando. Y cada vez se pone más grueso. Primero empezó 4K, luego 5K, 6K. Nos está acabando y bueno, pues nuestra primera víctima es nuestro querido Cristian Castro. Pues bueno, no fue su mejor, ni siquiera yo diría que a lo mejor el tono del pelo, que ahora ya se lo compuso muchísimo. Él es súper camaleónico. Sí, cambia mucho. Es mi brother y siempre cambia. Pero es camaleónico. A veces sale de vampiro. Como para mal. Bueno, ¿cómo olvidarte a ti, Cristian? En tu video de Azul, sí. Todos lo podemos acordarnos. Y yo creo que también tu mejor parte, a lo mejor a mí cuando más me gustó, a lo mejor aquí me corrigen, ¿eh? Era con el video de No Podrás. Bueno, ahí fue cuando se veía muy bien. Luis Miguel en aquel entonces vendió más discos. Tienes toda la razón. Y bueno, pues te mandamos un abrazo, Cristian. Y pues en este caso fuiste víctima del HD como todos nosotros. Pero con cariño, hermano. Canta, manito, canta. Y pues, ¿qué creen? Les tengo una noticia. Bueno, mala. Estamos por irnos. Y lo que me queda es agradecerles a todos ustedes por haber venido. Y bueno, pues Roberto, estoy seguro que vas a tener un exitazo con ese Tulum Fashion. Primero Dios, muchas gracias. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, @estilodf, @glendareina, @diamondnegro, @aldorrendon. Y yo les recuerdo que me pueden seguir en mi Twitter, @edismol, y mandarme sus sugerencias, cómo están vestidos, cómo les gustaría vestirse, sus preguntas, sus eventos y todas las sugerencias que ustedes quieran. Y algo muy interesante será que nos sigan en el hashtag Cuídate de la Cámara. Ese hashtag se volverá el más divertido y el más nutrido de México. Así es. Ya lo verán, ya lo verán. Y pues a mí me toca decirles algo. ¿Qué? Y recuerden, ¡Cuídate de la Cámara! Cámara.